Señor, abre mis labios. Vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, alabemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Padre de los cielos, en el cáliz de las flores, las criaturas van vistiendo sus alas y sus colores, porque al hacer un nuevo día, hace nuevas transgresiones. Usted, oh Cristo de alma, que pases en esplendores, apacienta nuestras vidas, ya sin sombras y sin noches. Hermoso Cristo el Cordero, entre collados y montes. Amén. El Señor es admirable en el cielo. Siglos de los siglos. Amén.
eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Alaben el nombre del Señor, porque el humano
Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De madrugada, el Jesús, caminando por encima del mar, vino hacia el Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. A realizar
invoquemos a Dios Padre que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de los fieles y digámosle: ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo él consagrado a tu alabanza. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, a quien confiadamente invocamos con el nombre de Padre, intensifique en nosotros el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos ustedes, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy le damos la bienvenida de manera especial a los peregrinos de Stanhope de México. Nos unimos a sus intenciones, igual que a las intenciones de todos y cada uno de ustedes aquí presentes. Le pedimos al Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, que reciba nuestras plegarias y que nos bendiga en nuestra persona, en nuestro trabajo, en nuestra familia. En este momento, al comenzar nuestra celebración, reconociendo delante de Dios nuestra condición de pecadores, y por tanto nuestra necesidad de misericordia y de perdón, digámosle al Señor que nos reconcilie con Él, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. En los santos,
Gloria a Dios en el cielo. Dios todopoderoso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos,
muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hermanos, hoy podríamos preguntarnos, a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado, ¿dónde está Dios? ¿Cómo lo encontramos? Nunca lo hemos visto. ¿Cómo podemos percibir su presencia? Muchas veces en la vida creemos que Dios es como un fantasma, como una quimera, como un sueño, como una idea. Y sin embargo es una realidad muy cercana a nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia, proclamamos en el Salmo 84. Dios está con nosotros, pero su presencia nos pasa en ocasiones desapercibida. Hay que estar atentos, como Elías, a la salida de la cueva. No podemos escondernos en nuestras propias cuevas. Hay que salir para percibir el paso del Señor. Hay que saber distinguir al Señor y verlo bien con los ojos de la fe, para no confundirlo, como los apóstoles, con un fantasma. Esa es la tristeza de la que nos habla Pablo en la segunda lectura. El pueblo, su pueblo, pueblo judío, no ha sabido reconocer a Jesús. Los milagros de Jesús, además de dar testimonio del poder de Dios, pretenden provocar o aumentar la fe de quienes los contemplan. El pasaje de este domingo es un magnífico ejemplo de ello. Jesús muestra cómo el poder de Dios actúa en él y los discípulos van pasando progresivamente de una fe débil a una confesión final de fe. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. Estando los discípulos mar adentro en la barca, Jesús se les acerca caminando sobre las aguas.
Él está cerca de ellos, pero ellos no lo perciben. La barca, que simboliza la iglesia, está lejos de la orilla, azotada por el viento. La tempestad, el agua y la noche evocan en la mentalidad bíblica las fuerzas del mal, la angustia y la muerte, que siempre está presente en nuestras vidas. Así se representa, de manera simbólica, la situación que muchas veces vive la iglesia y que vivimos cada uno de nosotros. En este contexto, Jesús se acerca, pero los discípulos se asustan al verlo caminando sobre el agua. Evidentemente que no es algo normal. Jesús los tranquiliza expresando algo que es muy importante. Él dice, soy yo. Y esto, entendido en el contexto de la mentalidad religiosa judía, es el nombre de Dios, como se había manifestado el Señor en el Sinaí a Moisés. Yo soy es su nombre, yo soy es Dios. Jesús dice eso, yo soy, soy Dios. Pedro le pide entonces a Jesús una señal, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Pero duda. El evangelista Mateo subraya en primer lugar, por una parte, que Jesús es hijo de Dios y lo contrapone a la debilidad de la humanidad de Pedro y a su duda. Al final, Pedro y los demás discípulos se confirman en su fe vacilante, pero confiesan que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Es el camino de la fe de cada uno de nosotros. Podemos estar confundidos, podemos no descubrir a Dios, podemos desalentarnos de que no lo encontramos, pero el Señor allí está, a lo mejor en esa brisa sutil de la que nos habla el pasaje de Elías. Este relato del Evangelio es una llamada para madurar nuestra fe en la persona de Jesús, a ser obedientes a su palabra y a no tener miedo de poner nuestras vidas en sus manos. Confiando en su presencia, se pueden afrontar con valentía todas las adversidades. ¿Quién de nosotros puede decir que no sufre alguna forma de dificultad o adversidad? Allí hay que confiar en el Señor. Por otra parte, tenemos que reflexionar si nosotros le tenemos miedo a Dios o lo confundimos creyendo que es un fantasma, como los discípulos. Podemos preguntarnos, ¿cuáles son los signos actuales en mi vida concreta que me hablan o nos hablan de la presencia viva de Jesús entre nosotros? ¿Qué vemos? No lo vemos a Él. ¿Cuáles son sus signos? ¿Sabemos verlos? María de Guadalupe es un excelente signo de esa presencia y predilección de Dios para cada uno de nosotros. El Señor nos ha manifestado que nos ama y que está con nosotros en la presencia bendita de su Madre Santísima, Santa María de Guadalupe. Ella está aquí con nosotros. Acogiéndonos a su protección y amparo, estamos seguros y nuestra vida así podrá transcurrir en las manos de Dios. Que así sea. De pie. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, para que, acordándose de su promesa, escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre. Nos unimos a cada petición diciendo: escúchanos, Señor. Por la paz que desciende del cielo, por la unión de las iglesias y por la salvación de nuestras almas, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a los ancianos y por los que cuidan de los niños y desvalidos, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que están abatidos o sometidos a una prueba, por los que están en peligro, por el retorno de los extraviados y por la libertad de los encarcelados, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que en este momento están orando con nosotros, por los que han pedido nuestras oraciones y por el reposo eterno de nuestros hermanos difuntos, oremos. Escúchanos, Señor. Por la peregrinación Stanhome de México, oremos. Escúchanos, Señor. Dios omnipotente y eterno, que con tu poder dominas la creación, escucha nuestras oraciones y haz que te reconozcamos presente y activo en todos los acontecimientos de nuestra historia, para que sepamos así afrontar las pruebas con serenidad y avancemos confiados hacia la paz de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre en ti, a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la conciencia de que Dios es nuestro Padre que nos ama, que está cerca de nosotros, que nos auxilia en nuestras necesidades, dirijámonos a Él como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo.